dejar, no tengo ni idea. Que vienes de muy lejos. ¿Cómo te has venido? ¿En coche? ¿En autobús? He venido en el autobús de Alsa desde Benidorm. ¿Vos no en Alsa? Hacemos una meditación de un minuto. El Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada la percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Avalokitesvara, Prasada Mahasada, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasada, ¿cómo debería de estar un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Y el área Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos.
Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento y miedo, y moran en ella. Los errores le alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate, para sangate bodhisattva. En la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, incluso los Tathagatas alegre. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en el Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros y que estas palabras de verdad se hagan realidad. Pasado Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y dijo las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron aumentando. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita. Cito diariamente las palabras profundas. Las posiciones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se funda, que desaparezca, que se aproxime. Ante la asamblea de la 15 en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Por las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se desvanezcan. De todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma, sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada,
que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98, primero el mandala largo y luego el otro. 97, perdón. Om Barra Bhumiya, Vanchese Tisashi, Om Barra Rekea, Chichari Koyuri Kowe Usu, Rige Apodira, Saruba Bolo, Sambuli, Nubalanjo, Jantramini, Rudanu Parmayata, Nayaji, Yodenda Nachudro, Ramini, Dandramini, Nida, Rinpoche, Rio, Pasanishi, Doyo, Yopa, Mamu, Pailoto, Kolo, Rinpoche, Rinpoche, Sumo Rinpoche, Lopo Rinpoche, Lampo Rinpoche, Chu Rinpoche, Mapo Rinpoche, Tepche Bayi Bumba, Nima Dewa Mar, Guru Ma Brahma, Medo Ma Dubo Ma, Nase Ma Dijama, Nima Dawa Rinpoche, Yeah, Sanjay
Tratemos de establecer una actitud que lo que busca al escuchar las enseñanzas es poder ir creando todas aquellas causas que nos lleven a ese estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda. Porque únicamente logrando ese estado podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Ahora sí, estamos con adiestramiento mental. Entonces, cuando hablamos de adiestramiento mental, se refiere a adiestrar nuestra propia mente. Es decir, lo que... Lo que el vale, entonces los textos de adiestramiento mental están expresando la palabra del Buda, todos están en relación a lo que el Buda explicó, pero lo peculiar de estos textos es que te enseñan paso a paso pero lo especial es que te lo enseñan con palabras muy sencillas, palabras muy simples, palabras que todo nivel de entendimiento puede llegar a ir comprendiendo. Y te va explicando con un nivel de vocabulario más básico, más sencillo, poco a poco, cómo uno va creando ese camino que nos lleva al estado perfecto de Buda. Y de hecho, todo lo que son los textos de adiestramiento mental es con esa finalidad de poder alcanzar la Buda. Algunos pueden, cuando leen los diferentes textos de adiestramiento mental, pues algunos pueden pensar, bueno, esto no parece que sea la palabra del Buda directamente. Algunos pueden entrarles esa duda. Pero la verdad es que todo lo referente a adiestramiento mental es la propia palabra de un Buda, la propia palabra del Buda. Lo que sucede y las pequeñas diferencias que podemos encontrar es que en adiestramiento mental lo plasma de una manera muy sencilla, de una manera mucho más clara que a lo mejor pues en otros contextos lo pudiéramos ver. Mucho más claro en adiestramiento mental. Nos lo ponen muy sencillo y muy claro.
Porque, y dice Gisela, os voy a poner un ejemplo para que se quede clara la idea que estoy exponiendo. Cuando, por ejemplo, nos dicen lo que tenemos en el estómago, nos dicen a veces de manera muy general, tienes esto, 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 y funciona para esto, esto y esto. Bien. Pero cuando, por ejemplo, se hace una operación y se abre, y entonces ya vemos con detalle lo que hay, lo que no hay, cómo están dispuestos uno y otro órgano dentro de nosotros, pues claro, es como al ya mirarlo, al ya verlo, pues nos puede quedar mucho más claro el proceso y el funcionamiento y los órganos que llevan el estómago. Pues algo así sería adiestramiento mental. Te lo pone mucho más claro, más evidente ese camino, eso que debemos adiestrarnos. Pero, para que te diga, ¿no? Jigdung sumja ne, jigdung shibje pasala, chungde que pese si res, ¿no? Jigdung sumja ne, jigdung shibje parul, ¿no? Chungdung que pese si res, ngamu pese res, ¿no? Por ejemplo, este texto que estamos siguiendo ahora mismo es un texto antiguo, es un texto que fue compuesto alrededor de del año 1300 o 1400. A su vez, este texto, a su vez, es un comentario, es una explicación, por decirlo así, de una enseñanza raíz. Y como lo hemos visto en su momento, estas instrucciones que están comentadas se dicen que son como un diamante, son como el sol, son como el árbol medicinal. Lo del diamante lo voy a dejar a un lado, voy a explicar las otras dos. Estas instrucciones para que ejerzan su valor en nosotros es porque cada uno de nosotros ponemos en práctica estas instrucciones. Y por lo tanto, cualquier persona, cualquiera que aplica estas instrucciones se va a beneficiar. Y se va a beneficiar enormemente. Cuando estas enseñanzas, estas instrucciones, cada momento que se pueda, cada oportunidad, las ponemos en práctica, las aplicamos en nuestra vida, entonces nos están beneficiando. No basta, pero claro, el beneficio de estas instrucciones, de estas enseñanzas, no es por la enseñanza en sí, sino por el hecho de ponerlas en práctica. Porque podemos estar escuchándolas durante bastante tiempo, pero si no las estamos aplicando en nuestra vida, pues es muy difícil que realmente estas estén beneficiándonos. Es cuando nosotros la aplicamos
cuando nos beneficia, es cuando nos realmente nos estamos beneficiando de estas enseñanzas, de estas instrucciones. Y por eso es como el sol, porque el sol cuando sale, cuando brilla, elimina la oscuridad. Incluso un rayo de luz de sol, cuando entra en una habitación, dispersa la oscuridad. A lo mejor no dispersa en su totalidad, pero está dispersando bastante oscuridad. Un rayo solo de luz de sol. Y también por cuando se habla de la planta medicinal, a lo mejor pues solo con tomarse un árbol medicinal es aquel que todos sus elementos, todas sus partes son medicina, desde el tronco, la raíz, las hojas, pero solo una hoja, ya con una hoja que nos tomemos, que la mastiquemos, ya eso también nos está beneficiando, eso ya es medicina y eso ya está sanando nuestra enfermedad. Por eso, ¿qué quiere decir? Que estas enseñanzas son muy sagradas, pero son muy sagradas en el sentido de que al momento de aplicarlas, nosotros nos estamos beneficiando de ellas. Porque solo una hojita o solo un pequeño rayo de luz de sol, imaginemos que hay un agujerito, está la habitación y hay un agujerito donde está entrando un rayo de luz de sol, y aunque no está disipando toda la oscuridad porque solo está entrando por un agujerito, sí que dispersa bastante oscuridad y nos permite ver más. Pues de eso se trata, que cuando recibimos estas instrucciones hay que reflexionarlas y aplicarlas en nuestra vida, tomar la determinación de hacerlas nuestras, es decir, de aplicarlas en el día a día. Y el hecho de escuchar estas instrucciones, y es verdad que no va a disipar, solo escucharlas no va a disipar totalmente nuestra enfermedad, totalmente nuestros oscurecimientos. Y nosotros, personas que somos ordinarias, pues al escucharla una vez, pues no pretendemos que ya esto nos elimine los oscurecimientos, elimine todas nuestras enfermedades, ni mucho menos. Pero, y tampoco pretender que sea la transformación de manera inmediata. Pero eso no quita que por el hecho de escucharlas, de prestar atención, de tratar de aplicarlas, ya estamos acumulando muchos méritos. Ya el hecho de estar aquí son muchos méritos los que estamos acumulando. Y como Geshe-la nos dice en varias ocasiones, eso es lo que más falta nos hace, méritos. Así que qué bien que tenemos la oportunidad de acumular muchos méritos. Algunos pues podemos caer en la idea de que pues si yo estas enseñanzas acerca de la bodhicitta ya las he escuchado bastante, las he reflexionado bastante, pero no importa cuánto tiempo ya llevo metido en esto, no veo que suceda nada, no veo
ningún cambio en mí. Y eso es porque nos hace falta méritos. Y es la falta de méritos la que nos impide realmente empezar a transformar nuestra mente. Por eso es importantísimo que acumulemos méritos haciendo postraciones, haciendo ofrecimientos, haciendo ofrecimientos mandala, haciendo la práctica de las siete ramas. Incluso aunque no se sepan exactamente lo que son las siete ramas, pues el hecho de hacer oraciones, el hecho de hacer súplicas, de hacer alabanzas, ofrecimientos, postraciones, todo eso son los medios que tenemos para acumular méritos. Y el hecho de hacerlos ya nos está beneficiando prácticamente inmediatamente, porque el hacerlos son méritos que estamos acumulando y los méritos nos están beneficiando. Uh-huh. Y especialmente en una época tan difícil en la que estamos viviendo ahora, donde hay muchas circunstancias y condiciones adversas, es una buena oportunidad que se nos presenta. Porque cada situación, cada inconveniencia que se nos presenta en la vida es una situación para pensar, para reflexionar. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy viviendo estas condiciones? Es oportunidad para que nosotros le demos, utilicemos las herramientas que estamos recibiendo y utilizarlas en nosotros, en nuestra propia mente, darle el poder a nuestra mente y no a las preocupaciones. ¿Quién está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Además de todo esto, lo que sabemos que lo que principalmente nos está haciendo daño, nos está afectando, son los engaños. Y por eso en el budismo se habla acerca de los engaños, para que podamos reconocerlos como engaños, reconocerlo como algo que nos está afectando, nos está dañando. Por esa misma razón, cuantas veces escuchemos estas enseñanzas budistas que nos hablan de las enseñanzas budistas, es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está hablando de identificar nuestros engaños, de trabajar con ellos, de una manera u otra nos está hablando acerca de eso. Así que cuanto escuchemos, cuanto más beneficio estamos recibiendo, incluso aunque no estemos viendo un cambio ni a nivel mental, ni a nivel de físico, ni ningún tipo de cambio de transformación hacia ese camino espiritual, no pasa nada, porque ya el mero hecho de estarlo escuchando ya está dejando una huella importante en nosotros, porque lo que estamos escuchando es acerca de cómo vencer a los engaños. Y es como a nivel cotidiano, a nivel mundano, cuanto más estudiemos algo, mejor nos encontramos. Porque, por ejemplo, cuanto más estudia un idioma, ya sea el inglés, ya sea el francés, cuanto más conocimiento tengas de un idioma o de varios idiomas, te trae más felicidad. Es mejor para uno. Y eso lo vemos ahora en nuestra actualidad. Cuando una persona pues solo sabe el idioma que aprendió en casa, solo sabe un idioma, es su idioma materno, pues entonces
cuando está buscando trabajo, eso puede ser un inconveniente, el no saber otro idioma. Mientras que otros, por tener más conocimientos, más habilidades, supongamos, otros idiomas, pues con mayor facilidad encuentran trabajo o con mayor facilidad pueden irse a otros países a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque dominan ese idioma. Y por lo tanto, entre más estudios, más conocimientos, bueno, siempre y cuando sean positivos, entre más conocimientos tengamos, pues más habilidades y más también herramientas para ser feliz somos. Y eso a nivel de estudio de cosas mundanas, que nos está ayudando a ser, a estar mejor en esta vida. Ahora, cuando hablamos del Dharma, de las enseñanzas del Dharma, pues claro, entre más los estudiamos, también nos está trayendo mayor felicidad, mayor bienestar. Lo que pasa es que no es un bienestar y una felicidad que va a ir más allá de esta vida. No solo se encasilla en esta vida. Como ves, estoy tratando de mezclar lo cotidiano con el Dharma. Porque claro, entre más estudios, más formación, pues más, más fácilmente podemos buscar y encontrar trabajo. Pero cuando hablamos del Dharma, es similar, aunque no por más que sepamos enseñanzas, más Dharma nos trae más trabajo, eso no es. Pero el hecho de saber más al respecto, más del Dharma, más de las enseñanzas, nos está abriendo paso a poder vencer esos engaños. Y aunque a lo mejor no los podamos vencer ahora mismo de manera inmediata y directa, estamos dejando unas huellas muy poderosas para luego poder ser capaz de vencerlos. Por ejemplo, cuando hacemos una circunvalación a esta estupa que está aquí afuera, estamos acumulando, de verdad os digo, una increíble virtud. Es algo muy bueno. Porque, y os voy a explicar por qué es tan increíble la virtud que uno acumula con una simple circunvalación a este estupa. Por ejemplo, o cualquier objeto sagrado, pero está hablando ahora específicamente de este estupa. Dice, nosotros sabemos que para alcanzar la liberación uno tiene que generar en la mente la renuncia. Y para generar esa renuncia auténtica, lo sabemos todo, no es fácil. No es un trabajo fácil solo generar la auténtica mente de renuncia. Y cuando uno tiene ya la renuncia, realmente en su mente ha surgido esa renuncia, entonces la actividad que se hace, la acción virtuosa que se hace, entonces ya se vuelve causa para alcanzar la liberación. Como también a veces no nos indica, cuando generamos esa motivación que de renuncia al samsara, pues también se vuelve causa que nos va a llevar en su momento a la liberación. Pero dice que cuando estamos hablando a nivel mental, pero cuando hablamos de algo físico, como circunvalar una estupa, el simple hecho de recorrerla alrededor, pues ya ese acto se está volviendo en causa de la liberación. Y esto está ejemplificado en el texto de liberación de la palma de la mano, en una historia que ahí está explicada, como una solo, físicamente, no olvidemos lo mental, físicamente una circunvalación se puede volver causa para la liberación. Incluso aunque la circunvalación se lleve a cabo con una mente de enfado, pero físicamente ha dado una circunvalación, ya
se ha creado una acción física de virtuosa que nos puede llevar a la que se puede volver causa para la liberación. Y yo sé que algunos van a pensar, eso es imposible, no me lo creo mucho. Y bueno, quien no se lo crea, ¿qué voy a hacer? Pero si yo estoy poniendo este ejemplo, hablando específicamente de esta estupa, es porque sé de primera mano que es un objeto muy sagrado. Y es muy sagrado porque por dentro, junto con otro lama, pues se encargaron de rellenarla con mantras muy poderosos, mantras muy sagrados. Y por eso puedo hablar con total seguridad de cualquiera que circunvale. Esa estupa es un objeto muy sagrado y por ser la base a la cual se hace esa acción, un objeto tan sagrado como este, pues por eso puedo decir que puede volverse causa para la liberación. No puedo hablar de cualquier otra estupa porque hay muchas estupas y no sé exactamente qué puedan tener dentro, pero de esta estupa sí puedo hablar con seguridad de que se puede volver, la circunvalación se puede volver causa para la liberación. Ni xingi tu le tembe gare ma to ni kunju rangka juro skyo kejo khase tumna ro ale kuma sa kyo khase jubi ina ini xingi tu le tembe gare ma to xingi tu le tene kashe kashe ma sho chi kyo ga ga kunjung re ni ju se ma se na kunju de ma re ko ye ki ko ye ko lu ju ju ndu re ta xingi tu le tembe ba se de ko xing za che mo che ong te ong no te jin de yo re no. También está expuesto en el texto de la gran exposición de los estadios del camino, o Lam Rinchemo. Ahí también están hablando de cuando uno realiza una acción virtuosa en base o hacia un objeto sagrado, por el poder del objeto, esa acción que se hizo, aunque no exista directamente la mente de renuncia, se puede volver acción que se vuelva, esa acción se puede volver causa para la liberación. La acción virtuosa hacia un objeto. Estamos hablando de que depende también del objeto. Si el objeto al cual se realiza esa acción es un objeto sagrado, un objeto, como se dice en el texto, por el poder del objeto se vuelve esa acción más poderosa. Esa acción virtuosa se vuelve más poderosa y por eso se puede convertir en causa para la liberación. Y como estoy hablando de este objeto, que es algo muy, muy sagrado, pues por el poder del objeto, la acción que hacemos se puede volver causa para la liberación. Bueno, entonces, en el curso anterior, pues hemos hablado acerca de los preliminares para adiestrar nuestra mente en relación a generar todos los puntos preliminares para que podamos obtener esta budeidad, a poderla alcanzar. Y ahora ya vamos a entrar en sí, en el adiestramiento de la preciosa mente de la iluminación, de la bodhicitta. Entonces, ya cuando hablamos ya de cómo adiestrarse en sí en la preciosa mente de la bodhicitta, se va a dividir en dos puntos. Y estos van a ser... El primero son los estadios de adiestramiento de la bodhicitta convencional. Y el punto número dos son los estadios de adiestramiento de la bodhicitta última. Vamos entonces a entrar en el primer punto, que son los estadios de adiestramiento de la bodhicitta convencional. Este tema se va a dividir en dos. Tijin Jugu, Simji Kunatemba, Simjong Rimba Ni,
llevaos. Y va a ser demostrar que únicamente la bodhicitta es la puerta de entrada al vehículo Mahayana. Ese es el primer tema. Demostrar que únicamente la bodhicitta es la puerta de entrada al vehículo Mahayana. Y el punto número 2 es la explicación de los estadios de adiestramiento de esta mente, de la mente de la bodhicitta. ¿Está? Yugu, yugu se yendo, so, tijin sim yegi, peyon shegi yores. ¿Está? De, anzo yugu se ta, roda mambu rosarres, inan, kajen yegi yegi, kajen yegi yegi maras, anda, che, anzo kamba dena le anzo rela, kamba yegi kon, manzo na, kamba dena le ayo marwas. ¿Está? Da, tina yegi, tigba chenpo singe, za chenpo ta, yabu shibu yinba la, ne, simji kukuris, ta, El primer tema que nos va a hablar es cómo entender que la única puerta de entrada al vehículo Mahayana es la mente de la bodhicitta. Y para, es una manera de, por ejemplo, para poder entrar a este lugar, para poder haber entrado al centro, es porque hemos pasado por esa puerta. Si no pasamos por esa puerta, no estaríamos aquí. No podríamos haber entrado. Lo mismo sucede cuando hablamos del vehículo Mahayana. Para poder entrar, es la mente de la bodhicitta. Nos hablan del vehículo Mahayana, de todos los beneficios, de toda la grandeza de este vehículo, cómo siguiendo este vehículo Mahayana uno puede obtener el resultado de la budeidad. Nos hablan cosas maravillosas del vehículo Mahayana. Pues para poder entrar, para entrar en ese vehículo y obtener esos grandes resultados y esos grandes beneficios, únicamente a través de la mente de la bodhicitta. Así que como nos va a hablar de cómo adiestrarnos, cómo ir paso a paso para alcanzar esa mente de la bodhicitta, lo primero que hay que ver es los beneficios de esa mente, las ventajas de esa mente de la bodhicitta, para que así nos animemos a trabajar hacia la mente de la bodhicitta, para poder conseguir la mente de la bodhicitta. Esto es igual que cuando alguien quiere meterse en un negocio, pues antes que nada tiene que ver si ese negocio en el que va a entrar, si va, le va a traer beneficios o no. O si alguien va a plantar algo, pues primero tiene que ver si eso le va a traer beneficios o no. Y entonces cuando ve que eso le va a traer unos beneficios, unas ganancias, pues entonces ya se mete a trabajar en ello, ya se dirige hacia ello. Lo mismo sucede con la mente de la bodhicitta. Primero hay que ver los beneficios, toda la grandeza, todos los enormes resultados que trae consigo esa mente de la bodhicitta, para que entonces uno aspire a querer conseguir esa mente de la bodhicitta. Y ni dolor sobre sartón, tungsins, te vas a embogue
ñambare tuba chumbu shung tumale sungshins alo teba de lo chu debo de oro. Y entonces dice así: si necesitamos entrar al vehículo Mahayana, entonces hay que plantearnos cuál es la puerta de entrada, por dónde se entra el vehículo Mahayana. Y el conquistador, el propio Buda, mencionó que para entrar al vehículo Mahayana de las perfecciones, como también para entrar al vehículo Mahayana del Tantra secreto, no hay otra entrada aparte de la mente de la bodhichitta. Cuando nos hablan del vehículo Mahayana de las perfecciones, es otra manera de hablar del sutra, del vehículo Mahayana de acuerdo al sutra. Y bueno, el otro es el vehículo del Tantra. Pues la única manera de entrada es a través de la mente de la bodhichitta. Y también dice, si en el continuo mental de un ser surge, crece esa mente de la bodhichitta, aunque no tenga algún otro logro, aunque no tenga nada más, ya entró al vehículo Mahayana. Pero también se dice, en el momento en que se separa de esa mente de la bodhichitta, en el momento en que no tenga esa mente de la bodhichitta, aunque tenga logros como la vacuidad y tenga otros grandes logros, cae al nivel de los oyentes, es decir, baja de nivel, se vuelve Hinayana. Porque el Buda también explicó que lo que degenera o te puede llevar a caer del vehículo Mahayana es degenerar esta mente la bodhichitta. Y dice, esto lo ha dicho tanto el propio Buda, está explicado, como también uno lo puede entender y comprender a través de la lógica. Entonces, uno tiene primero generar esa mente, porque es la única puerta de entrada al vehículo Mahayana. Y cuando uno, esa mente de la bodhichitta, la degenera, entonces es cuando se sale del vehículo Mahayana. Así es como uno entra y así es como uno puede también salir del vehículo Mahayana. Todo depende de esa mente de la bodhichitta. Y dice así en el texto de Bodhisattva Charyavatara: si uno llega a generar la mente de la bodhichitta, entonces, aunque esté atado o esté todavía sumergido en la prisión del samsara, ya se le llama el hijo del conquistador. Es decir, que cualquier ser de cualquiera de los seis reinos de existencia del samsara, en el momento en que genera la mente de la bodhichitta, se convierte en un bodhisattva, se convierte se le llama el hijo del conquistador.
Sí. Chanju sims la res. Chanju se gunzo simjis la guiaras. Chanju se gunzo simjis se du carres en sim sambu tatu be min res. Gunzo simjis en sim sambu tatu be de condesi yaras en simje tamjagi in tondasia tonda nga san gegin singe otinde sim res. Tana singe da jida sim sambu de in chashen de madre vichene. Y bueno, pues antes de seguir con ello, vamos a aclarar términos, porque yo sé que la mayoría de los que están ahí, cuando estoy hablando de la mente de la bodhicitta, o también la mente de la iluminación, o la mente de la bodhicitta convencional, saben de lo que estoy hablando. Pero como también hay personas, me parece tres, que son nuevas, entonces para que también se enteren de qué estamos hablando, cuando hablamos de la mente de la bodhicitta, le podemos llamar así, la mente de la bodhicitta, la mente de la iluminación, o también la mente de la bodhicitta convencional. Estamos hablando de lo mismo. Y estamos hablando de una mente bondadosa, ya en su nivel más excelente, en el último, ¿cómo puedo decir? Al nivel más último que nos podemos imaginar. Nosotros sabemos que una mente bondadosa es necesaria, es muy importante. Incluso aunque solo pues generemos una bondad a un cierto tipo de personas, a uno, dos, tres, unos pocos. Pero ya de hecho ya una mente bondadosa, aunque sea para pocos, podemos ver cualidades en ella. Podemos ver que es una cualidad que todos necesitamos desarrollar. Pues cuando hablamos de la bodhicitta, estamos hablando de esa mente bondadosa ya desarrollada en su nivel máximo, en su nivel último, en su nivel mejor por excelencia, en el cual tú ya estás buscando el beneficio total de todos los seres, sin excepción, absolutamente todos los seres. Y como tú quieres trabajar para el beneficio de todos y cada uno de los seres, decides alcanzar el estado de un Buda para ser capaz realmente de beneficiar a todos y cada uno de los seres. Por eso es la expresión de la bondad en su máximo nivel. Y vemos que precisamente es la bondad, solo la simple bondad, es una cualidad necesaria en nuestra sociedad. Vemos cómo la falta de bondad es lo que lleva a entrar en guerras, entrar en conflictos, entrar en discusión. Y cuando y vemos que es la falta de bondad, y por eso necesitamos desarrollar esa bondad, y vemos cómo el desarrollo de la bondad nos va a beneficiar mucho. En el momento en que existe bondad en nosotros, nosotros somos felices. Y no solo somos felices nosotros, sino que cuando existe bondad en nuestra mente, somos felices y hacemos también felices a los demás. Contagiamos esa felicidad a los demás. Entonces espero que así ya por lo menos quede más claro de qué estamos hablando cuando decimos bodhicitta. Y también ahora hemos mencionado otra palabra que para que todos lo tengan muy claro, porque no está bien que algunos, aunque sean pocos, estén quedando atrás de que no sepa de qué está hablando. Ahora mismo dijimos hijo del conquistador. Aquel que tiene esa mente suprema de la bodhicitta se le llama, ya desde ese momento se le llama hijo del conquistador. También se le puede llamar del linaje de los Budas. Entonces, para que aclaremos términos,
Vamos a, va a explicarlo. Ta nambe shung ne o sim sambu se ya she ya ge ce ta te ce lon su na lo ti de ki gurus ta ga na shin ge ce ma non ba ce de la ma le na na ya cha shin de ma de be ko ne mi chi ni kan de ji le ba sambu che na o da sim sambu mu ji chi ge yo res sam sambu ce de lon ba na o da sim ji tham je ton da ma sa ge ge in sta Susu kita masih sulit lele yang kau ini, kan di nama penyanyi sih sih tu kasih ramah tu nih, aku kemarin kasih lah ram ke rada sih memang penyanyi sih sama dengan sih, waktu ni sih regu harus selalu nih, aku harus. Entonces aquella persona que logra alcanzar este nivel último de bondad, de expresión última de bondad, pues es al que se le llama bodhisattva, o se le llama hijo del conquistador. O linaje de los Budas, a eso se, del hijo de los Budas, a eso se refiere. Y es que cuando nosotros hacemos algo con bondad, y a veces esa bondad pues está mezclada con apego, pero sabemos, aun aunque esté mezclada con apego, cuando hay bondad hacia uno, dos, tres personas, es algo que es beneficioso para ellos y para mí mismo. Es algo que vemos cualidad en esa actitud. Ahora, si estamos hablando de un nivel de bondad que va a un nivel más último, una expresión última, porque ya no estamos generando ese pensamiento, esa actitud de bondad solo a unos cuantos. Ahora esa bondad es hacia todos y cada uno de los seres. Y la única, precisamente movido por esa extrema bondad, de querer beneficiar a todos y cada uno de los seres, dices, pues la única manera de conseguirlo es convirtiéndome en un Buda. Y tengo que convertirme en un Buda para poder beneficiar a cada uno de los seres, a todos y cada uno de ellos. Y claro, estamos hablando de un nivel muy, muy alto, un nivel de bondad que es beneficiosa para nosotros y también para todos los seres. Y espero que quede claro con ello, porque si ahora mismo vamos a entrar a explicar, pues esta sección que estamos hablando es sobre los beneficios de esta mente de la bodhicitta, de esta mente extremadamente bondadosa de la bodhicitta, para que veamos sus cualidades, veamos sus beneficios y aspiremos a generarla. Y vemos que es un tipo de bondad en el cual ya tú quieres trabajar para los demás, beneficiar a los demás, sin esperar algo a cambio. Ya en tu mente no está el conseguir algo, obtener algo, sino es una mente que está volcada única y exclusivamente en beneficiar a los demás. ¿Está? No es difícil lo que es. Mizan, casi ya reyes, sí, ya me. La barra sí, ya reyes. Está legando de tagar y mi cuando suele en ya reyes. Shubhaya lana chakri kyao shin duwaas. Da kashin pe kibu chini kankal hulu shin jiga jiga kabu chaji shin digi tsuk duwaas. Di gyumi gyumi na yungbar bais. Na chubadangi yins. ¿Qué pasa? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué sucede cuando en una familia uno de los integrantes solo está peleando, solo está discutiendo? Desde que llega del trabajo, solo es discutir. Hasta que se levanta por la mañana ya está discutiendo, hasta que se acuesta por la noche para dormir sigue discutiendo. Pero a pesar de que discute y dice y hace, el que uno pueda encontrarse bien feliz depende de la pareja. Es decir, depende del... ¿Del hombre o de la mujer? Meme. ¿Gyutan quién es? Gyutan quién es. Gyutan quién es hombre, Gyutan quién es que yo amarás, o te quedes tu hijo. Es decir... Porque cuando vemos esas parejas, uno está todo el tiempo discutiendo y otro está, el otro ya sea, la otra parte está bien, está completamente feliz. Y ese, la pregunta es, ¿ese bienestar o ese malestar es producto de
causas y condiciones? Sí, claro. Ya. O a lo mejor no será por causas. Es decir, el hecho de que uno sea así y el otro sea de otra manera es por su propia naturaleza. Entonces, no es por sí mismo. No es que exista por sí mismo, sino que ese malestar o bienestar es causado por algo. Hay una causa que lo provoca. ¿Cuál es la causa? Ya. La propia infelicidad del que se queja. ¿Cuál es la causa? La causa de... ¿Estás preguntando la causa de que uno esté infeliz y el otro esté feliz? Que sí, de mi chiqui... ¿Estás preguntando eso? Me pregunta. ¿Que sí, mi chiqui pollona? Michi que abro que hay yo na yo carere mare mizanchi kibu che che mizanchi dole je gi dwa so de kanda si yon bre so yo carere so de ta yan di sam sam bu gi te yon yon de she ge ji da si cuál es la causa y para que uno esté bien para que uno está mal y de hecho dice vamos a plantearlo en familia ya no como persona sino una familia que está todo el tiempo discutiendo o una familia que está todo el tiempo feliz, si han dicho que depende de causas y condiciones, ¿cuáles son esas causas y condiciones que lleva a una familia a estar bien y a otra familia a estar mal? El buen corazón. Es decir, cuando uno está cultivando la bondad, una de las consecuencias y son secundarias de estar cultivando la bondad es que uno se encuentra bien, uno se encuentra feliz, bien, y planteándolo, pues, por ejemplo, en una familia, si se está cultivando la bondad, pues entonces por esa familiarización con la bondad, pues uno se encuentra bien, la familia se encuentra bien. Pero si una familia se está familiarizando con la discusión, con el malestar, con la falta de bondad, pues por eso se encuentra mal. Y eso mismo lo podemos plantear en personas individuales. El hecho de que una persona esté bien, a pesar de las circunstancias, se encuentre bien, es porque está cultivando bondad en su corazón. Y porque está familiarizado con esa bondad. Y el hecho de cultivar bondad nos trae ese bienestar, ese estar bien, incluso en esta misma vida. Pero de hecho, como lo mencionó, es una consecuencia secundaria de cultivar bondad. Porque la consecuencia principal, la consecuencia que realmente va a traer el cultivar la bondad, eso va a venir más adelante. Eso va a venir en las siguientes vidas. Va a venir un resultado muy, muy positivo de haber cultivado y de haber familiarizadose con la bondad. Sí. Mal compasen que te pemase ve te yores. Carres en cache. Dando va de meta de catoma senta. Yagato va yor cache. Jim buji. Tonsonan. Soja buji tonsonan. Tomba taga segon gusiores. Cache de ya indicen ya jayas yores. Oh, date. Jazan marso mangu. Jube pajag. Tanda. Oh, te de cabo yores. Tando. Está
Yaga. Oh, yaga todo. Es decir, cuando nosotros cultivamos la bondad, va dejando unas huellas en nuestra mente que luego va a crear en nosotros una tendencia a seguir creando bondad y llevar una actitud bondadosa, que se va a ver reflejada también en las vidas futuras. Por ejemplo, si una persona ahora es bondadosa, le sale, a veces parece que le sale de manera natural esa bondad, es porque la ha cultivado en vidas anteriores, ha practicado esa bondad, se ha familiarizado mucho con ella, se ha habituado a ella y está dejando unas huellas en su mente que luego cuando vuelve a tener otro renacimiento, pues por ejemplo ahora en esta vida, pues tiene esa tendencia. Y lo vemos por ejemplo cuando hay un insecto, dice que será, yo no lo he visto mucho aquí en Occidente, pero en la India sí que lo he visto más, que hay personas que nada más ven un insecto y lo primero que hacen, a veces sin pensarlo, es un instinto, ir a pisarlo. Ir a matarlo. Y hay otros que tampoco es que se lo cuestionen mucho. Por instinto, pues lo van moviendo de un lado, lo quitan de otro. O lo vemos también, por ejemplo, con las moscas. Las moscas que en verano, sabemos, son muy molestas. Sabemos también que las moscas, pues, son un animal que se para en suciedad. Entonces es un animal que no es muy sano que se te ponga en la comida la mosca. Pero hay quienes... por ejemplo, estamos comiendo y se acercan las moscas, hay quienes que sin pensarlo, de manera instintiva, cogen un periódico o tienen matamoscas a mano para estar así, matando una detrás de otra. Les sale. Y otras personas que cuando están ahí comiendo, pues lo que hacen es mover la mano para espantarse las moscas. A veces ni se están planteando si es bueno o si es malo, pero sale de manera instintiva. Y es porque nos hemos familiarizado con una actitud. Aquellos que pues su tendencia es a matar el insecto, a aplastar la mosca, es pues porque se han familiarizado con eso. Y peor aún, por estarlo haciendo ahora en esta vida, pues siguen familiarizando con esa actitud de matar, 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 matar. Y claro, eso también está dejando unas huellas para que en el futuro pues continúe por esa misma línea. Y aquellos que... ahora pues no están matando o están evitando matar al insecto, al bichito, pues están a su vez, se están familiarizando con una actitud, están dejando unas huellas positivas, que eso también les va a traer un resultado positivo en sus vidas. Por lo tanto, si vemos que un miembro, que en una familia pues hay mucha discusión, pues es porque pues se han familiarizado tanto con esa línea de actuación, con tanta discusión, 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 que por eso les sale de manera natural, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y si otra familia pues tiene mucha armonía, se llevan bien, es porque ellos la han cultivado, también los miembros de esa familia pues la han cultivado, esa bondad, y son huellas que se están manifestando también, que a su vez están cultivando más bondad y van dejando más huellas. Tanto de una, manzo shuk ya seré de... Sangbol shuk jawris, no da, tonda te pagordas, musaya geji tonzo, peshebris. En conclusión, si uno tiene que cultivar la bondad, porque no estoy hablando simplemente de matar un bichito, no, sino cultivar ese buen corazón, porque en la medida en la que la cultivamos ahora, estamos dejando unas huellas y una tendencia a seguir creando bondad. Oye, pues ya más bien, no es el sistema sambus de tanta tenema, pemango y un guiso, o de un canga, sea de otra, tanta sem sambus en del chevio, de ser de sem samburista, un cunzo sem senanda, o de un. Así que a lo que le llamamos mente
Ahora estamos en la sección que habla de la bodhicitta convencional. Estamos hablando de una mente extremadamente bondadosa. Y en el mismo texto también nos va a mencionar diferentes analogías que nos ayuda a entender lo precioso y maravilloso de esta extrema bondad. Bueno, Chonju chik doa, senchik. Chonju sun sun e. Semkie mata tu ge se roa sun. Bueno, y también incluso en un sutra, que es un sutra que habla sobre la historia del venerable Maitreya, está diciendo estos hijos del linaje son como una joya de diamante, es como un diamante, porque incluso un pequeño pedazo de ese diamante es mucho más valioso que cualquier joya hecha de oro o cualquier otra joya de otro material. Tiene muchísimo valor, incluso solo un pedacito. Entonces, aquellos que se hacen llamar, pues, hijos del linaje, aquellos que tienen esta preciosa mente, que tienen este diamante, pues también pueden hacer eliminar toda la pobreza, todas las miserias, las dificultades. Es para ver cómo, gracias a esta preciosa joya, este diamante que es la mente de la bodhicitta, uno puede llegar a alcanzar la omnisciencia, el conocimiento de todo. Y con la omnisciencia puedes vencer toda oscuridad y beneficiar totalmente a todos los seres que están en la miseria. Y también dice, incluso... Y comparándolo entonces, aunque los oyentes y los realizadores solitarios tienen grandes logros, y sus logros podemos compararlos con esas joyas de oro, alguien que tenga la mente de la bodhicitta es todavía mucho más superior que esas joyas. Es como el diamante, aunque sea un... apenas no tenga otro logro más que la mente de la bodhicitta, eso ya lo hace supremo, porque puede ir dejando atrás y porque puede ser capaz de eliminar la miseria del samsara a los seres que están ahí inmersos en el samsara. Y chupale lubes ti repati yebra yo enten chanchu ki perna sumata. También se está citando otro de Nagayuna, en el cual nos habla también de esta mente. Dice para aquellos, tanto uno como aquellos seres, otros seres mundanos que desean lograr la iluminación suprema, para conseguirlo, la raíz se encuentra en la mente de la bodhicitta.
Y por eso uno tiene que establecer, generar esa mente de la bodhicitta y establecerla como si fuera el rey de las montañas, así de inamovible. Incluso también hablando de lo de cómo la esta mente es la raíz de la iluminación suprema, también está escrito en varios textos tántricos, como por ejemplo en el tantra de la iniciación de Varrapani. Y Geshe-la solo nos dio la transmisión oral. Simplemente hay que saber que en muchos otros textos, incluso tántricos, también se expone de la misma manera. Van en la misma línea de decir que es en base a la mente de la bodhicitta. Por lo tanto, esta mente de la bodhicitta es algo muy, muy sagrado. Y también la negatividad que podemos cometer o las visiones erróneas que podamos cometer en relación a esa mente de la bodhicitta, pues también se vuelve una gran negatividad. Y es algo muy sagrado, muy especial, que incluso también es indispensable en el camino tántrico. Porque aunque el tantra es un tema muy famoso, muy reconocido, para que uno realmente pueda entrar en el mandala, uno necesita haber generado la mente de la bodhicitta. Y es así tal cual como lo está diciendo en este tantra. Dice, para poder entrar al mandala hace falta la mente de la bodhicitta. Si no se tiene la mente de la bodhicitta, no se entra realmente en el mandala. Y eso es verdad. Pero también, muchos que habéis recibido iniciaciones y que también los han introducido en lo que es el mandala, se puede decir que el hecho de tratar de generarla, aunque no sea la auténtica, sino es una fabricada, también de alguna manera nos está ayudando para irnos adentrando a lo que es el mandala. Y que también dice en este texto tántrico, dice, y aquel que pues lo lleva a cabo sin tener la mente de la bodhicitta, pues entonces está cometiendo una negatividad. Es decir, hace falta la mente de la bodhicitta para realmente entrar en ese mandala. Mm-hmm.
Pero también, dice Gisela, por lo menos tener esa aspiración, crear esa mente de la bodhicitta es también una manera en la cual nos podemos ir adentrando para recibir el tantra. Ya de una manera más directa en este texto que ha leído, sí dice que no, si no se tiene en la mente la bodhicitta, no puedes entrar el tantra, no se puede ver el tantra, no se puede entrar en el mandala, no se puede ver el mandala, que se supone cuando uno lo ve está purificando muchas negatividades, y no pueden ni siquiera los mudras y demás. Pero claro, por lo menos, pero podemos plantarlo también así, por lo menos si tienes esa aspiración o está creando esa mente, aunque sea la mente, la bodhicitta creada, también se puede llevar a cabo. ¿Tayá? ¿Puedes leer en voz más bajita, Paloma? En voz más bajita, que te estoy escuchando. Sí, tengo buen oído. Vale, entonces, vamos a... Ahora va en el mismo texto, nos está hablando de lo... Nos va a meter, el mismo texto menciona otros textos en los cuales habla de los beneficios de esta mente utilizando analogías. A ver. Sí. Este texto se llama, es un sutra que se llama el sutra de la colección de tallos. Y dice así: hijo del linaje, la mente de la bodhicitta es como la raíz de los dharmas del Buda. Es la semilla. Entonces, repito. Lo primero que menciona es, la mente de la bodhicitta es como la semilla de los dharmas del Buda. Y Geshe la pregunta, ¿por qué se le compara con la semilla? Cualquiera puede decirlo, Paloma puede decirlo también. O José. Una semilla es lo que da fruto, entonces la bodhicitta es la base, la semilla para dar todos los frutos del beneficio de los seres. Sabon reza, sabon yina de chikiegi reza, sabon chikiegi reza. Ane chanchu sem sabon re karesena de chanchu, lame chanchu kiegi reza, mingi redine. Ta sabon tabusea de kua chenpo yusa reza, ruba, karese na, chik, es importante que nosotros lo tengamos muy claro, y yo creo que lo tenemos muy claro. Es decir, que se le está comparando con una semilla, porque aunque
No hablemos de la bodhicitta auténtica, aunque sea aquella que estamos creando. Cada vez que establecemos, creamos esa mente de la bodhicitta y motivados por esa bodhicitta, hacemos cualquier acción virtuosa, se convierte en causa para la budidad, nos puede llevar a la budidad. Y de nuevo dice, aunque no sea la bodhicitta auténtica, aunque la estemos fabricando, pero cualquier cosa que hacemos con esa mente, aunque sea fabricada de la bodhicitta, se convierte en algo que nos va, en una causa que nos va a llevar hacia la budidad. Y por eso es importante que cuando nosotros pues estemos realizando acciones virtuosas, vaya acompañada de esa motivación, vaya acompañada de esa mente. Porque incluso, aunque es una acción virtuosa pequeñita, sencilla, como recitar Om Mani Padme Hum, si estamos recitándolo movidos por esa motivación de esa mente de la bodhicitta, se vuelve causa para la budidad, nos va a llevar hacia la budidad. Pero puede que estemos haciendo un retiro en el cual estamos recitando 100.000 mantras y tal, tal, pero si no está acompañada de esa mente, si no estamos ni siquiera fabricando la motivación de la mente de la bodhicitta, pues no importa cuántos 100.000 de mantras hayamos recitado, no nos va a llevar a la budidad. Entonces, yo creo que ahora que estamos justamente hablando de los de esta mente de la bodhicitta, esta mente de la iluminación, y hablando de la semillita, pues aquí lo dejamos para tomarnos un té. Sabón de dil también ya sirve. Así le damos tiempo a plantar la semilla en nosotros. Guru Rana Mandela Vaniyataya.